alegre yo, porque realmente yo ni salía para aquellos lados con ese gran descharco en el invierno y realmente estábamos decepcionados, pero ahora estamos alegres. Mis niños están alegres porque dicen, ahora sí, mamá, el camino bueno y ahora no nos vas a tener que ir a dejar a la escuela. No podíamos pasar. ¿Y usted qué se dedica? A la agricultura, sembraron maíz y ajonjolí. ¿Se le hacía difícil a usted de llevar todos sus productos al mercado? Ah, se lo hacía muy difícil, sacarlo hasta allá al puerto, hasta la parada, pues, de Tonalá. Ahora que tenemos la carretera, pues, ya los transportes van a venir hasta aquí. Estaba horroroso, horrible, charcoso en el invierno, más en los últimos 2 días del invierno. Y ahora, pues, una carretera nueva que están haciendo va a ser más favorable para los niños que vayan a clase. Abriendo trochas también lo que es en la comunidad Luis Andino, que viene con la gran alegría de los productores porque ya no podían sacar sus productos, lo que es el plátano. Pero hoy pues ya la van a sacar, como también ahorita en Semana Santa va a penetrar bastante gente porque ahí tenemos el Tempisque, que es un centro recreativo, ¿verdad?